Top 6. Irina Baeva y Gabriel Soto posponen su boda hasta nuevo aviso. Hola, les comento que nuevamente los actores de telenovelas Irina Baeva y Gabriel Soto están causando polémica en las redes sociales. Y es que recientemente revelaron que su boda se pospondrá hasta el 2022. La razón que dieron es que ambos tienen compromisos de trabajo en lo que resta de este 2021. Recientemente se dio un fugaz encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y fue ahí donde la pareja confirmó que la fecha se recorrió para inicios del 2022, pero no dijeron exactamente cuándo. Como ya les habíamos dicho, gracias a Dios, afortunadamente tenemos muchas propuestas de trabajo, dijeron los enamorados. La bella Irina Baeva explicó los motivos de esta manera: yo creo que justamente estamos viendo por la fecha. Yo creo que se va a aplazar para inicios del siguiente año, precisamente por cuestión de unos proyectos que todavía no les podemos comentar. Cuando terminemos con este proyecto y todo, para hacerlo con toda la calma del mundo y disfrutar de verdad ese momento, dijo la actriz. Por otro lado, Gabriel Soto habló de las presuntas intenciones de anular su boda religiosa con Geraldine Bazán, madre de sus hijas Elisa Mary y Alexa Miranda Soto. Afirmó que es complicado, pero que él se casará con Irina y lo hará bajo una bendición. Estas son sus palabras: lo vamos a hacer en un lugar maravilloso, y bueno, eso es lo que importa, dijo Gabriel Soto. Entre otros detalles, el actor mexicano se mostró abierto a que sus hijas convivan con la pareja sentimental de su ex esposa, Luis Murillo. Sobre eso expresó lo siguiente: por supuesto, mientras todos estemos bien y en paz, todo está perfecto. Están regresando ya con su mamá. Estuvieron con nosotros casi 3 semanas, así que ya terminan las vacaciones de verano, ya entran a clases. Así acordé con su mamá los días. Y en cuanto al proceso legal que entablaron contra Laura Bozzo, quien en este momento es buscada por autoridades mexicanas por presunta evasión fiscal, el actor se detuvo a dar estas declaraciones al respecto. Ese es un tema también legal que, por ser tan delicado, no me gustaría hablarlo. Lo único que compartió Soto sobre este tema fue: platicamos el jueves, el día que nos vimos, y bueno, tenemos la audiencia y ya veremos qué pasa. Cabe destacar que Gabriel Soto también defendió a la artista rusa tras ser criticada de haber adelgazado, destacando su belleza. Gabriel expresó: ¿ustedes la ven muy flaca? No, para nada está flaca, está requete bien, dijo el enamorado actor. Y bien, ¿qué piensas de que Irina Baeva y Gabriel Soto pospongan su boda? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.